Gloria a Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de todo vamos a orar, que sea Dios guiándonos, que lo que vamos a hablar no sea de mi propia cuenta hablándolo, sino que sea el Espíritu de Dios poniendo palabras en mi boca, lo que voy a hablar, y que usted salga edificado, porque cuando el Espíritu Santo nos usa, usted sale renovado y sale edificado con la palabra del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te doy por el privilegio, Señor, de que me das de poder estar aquí en este lugar. El privilegio que nos das, Señor, a cada joven, a cada hermano, Señor, a cada niño, a cada familia, Señor. Gracias te damos, eterno Dios. Hemos adorado, hemos glorificado tu nombre. Pero hoy es tiempo, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos, Señor, edificados. Que tú seas hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre del Cielo. Y poder poner en práctica tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en este lugar. Señor eterno, que el poder y la unción del Espíritu Santo nos llene, Padre del Cielo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que es contra tu voluntad, Señor eterno, lo atamos en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera por el poder de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda fuerza del enemigo, toda brujería, hechicería, Señor. Todo aquello, Señor, que quiere apagar, Señor, tu voluntad, Señor eterno, y que no te adoremos. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret lo atamos por el poder de la palabra, oh Dios. Y que podamos poner en práctica tu palabra, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. A segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, estaremos leyendo en esta noche. Si alguno de los que está ahí a la par no tiene Biblia, pues puede compartírsela ahí, que puedan leer los dos en la palabra del Señor, o si no, también está en el teléfono, para que leamos todos juntos lo que la palabra del Señor dice. Es un versículo muy conocido, cuando lo tenga, le dice un fuerte amén y lo leemos juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Lo leemos como está escrito y en su letra dice, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leemos nuevamente el versículo 7 en voz alta. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Había estado orando mucho por un mensaje para hoy en esta noche, y estaba preparando mi mensaje acerca de la paz de Dios. Pero un día, mientras oraba, sentí como que algo entró a mi corazón que debería de predicar lo que hemos leído. Y lo que Dios me hacía sentir es que hoy en día, hermanos amados, vemos tantas iglesias, diferentes iglesias, que se dicen tener la verdad. Muchos discuten que tú tienes una falsa doctrina, yo tengo una doctrina verdadera. Pero la palabra del Señor, cuando nosotros vemos la palabra, nosotros vemos hoy en día muchas iglesias, denominaciones, y muchos pastores o líderes que no se llevan entre ellos porque tienen diferente doctrina, y según que todos vamos para el cielo y no hay paz entre ellos. Pero la verdad de todas las cosas es que Jesucristo es la única fuente de toda verdad.
que Jesucristo es el único que lleva hacia la vida eterna. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. En Juan 3:17 dice: el que en él cree tiene la vida, no vendrá condenación. También dice: y ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, pero hoy en día vemos muchísimas iglesias las cuales dicen que tienen la verdad, pero amados hermanos, a lo que voy hoy en día es que vemos las iglesias, vemos los líderes, vemos los predicadores, pastores, pero en realidad cuando nosotros vemos las predicaciones hoy en día, muchas de ellas no tienen la presencia de Dios al predicar. Muchos predicadores no tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día el Espíritu Santo, como que las iglesias, al ver muchas iglesias, en realidad están apagadas en el Espíritu. Ya no se mueve la presencia de Dios como lo era antes. Ya no se mueve el Espíritu Santo que vaya sanando los cuerpos, tanto físicamente como espiritualmente. Ya no se ve eso. Ya no se ve que los líderes, que los pastores, que los hermanos, jóvenes, mujeres, hombres, sean llenos del Espíritu Santo como lo era la iglesia de Hechos. Y por lo tanto, en esta noche, yo quiero predicar bajo el tema: aviva el fuego del don de Dios en ti. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy en estos tiempos: avivar el fuego de Dios en nosotros. Y cuando vemos lo que dice Pablo, dice, le da un consejo a Timoteo, al joven Timoteo, el cual Pablo había instruido a través de la palabra y le había enseñado, que, y le dice que avive el fuego del don de Dios, que no se debe de apagar esa llama del Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé si en su vida usted venir a este lugar no siente nada, no siente la presencia de Dios. ¿O hace cuánto tiempo usted dejó de sentir la presencia de Dios en su vida? ¿Ya no siente esa unción sobrenatural del Espíritu Santo, ese impacto del cielo en su vida? Quizás ya hace mucho tiempo lo dejó y viene a este lugar y no siente nada al salir de ese lugar. Pero hoy en esta noche, al salir de este lugar, al final vamos a orar que sea Dios llenando nuestras vidas con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y que podamos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto, habían construido el tabernáculo de reunión, el cual era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y justo a la entrada de ese estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Sin embargo, había una responsabilidad de los sacerdotes. ¿Cuál era esa responsabilidad que ellos tenían? Era que ellos tenían que mantener encendida la llama siempre. Y eso lo vemos en Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así es importante que hoy en día, como nosotros cristianos que nos llamamos hijos de Dios, debemos de tener la llama del Espíritu Santo siempre ardiendo en nuestra vida, que ese avivamiento del Espíritu Santo esté siempre en nuestros corazones para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesús dijo que de tales adoradores busca que le adoren, y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, usted y yo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén, aleluya. Es momento que nosotros avivemos y no dejemos apagar esa llama del Espíritu Santo que está en nosotros. Poderoso.
Poderoso, Jesús. Cuando nosotros vemos la condición actual de Pablo, dice en 2 Timoteo 4:6, dijo Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba encarcelado cuando él escribe la carta a Timoteo para que él avivara, que no se apagara nunca, que tuviera siempre presente que lo importante, lo que nos hace a nosotros seguir adelante, es que tengamos avivado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por lo tanto, como le digo, Pablo estaba a punto de ser muerto. Por eso él dice en 2 Timoteo 4:6, lo que leíamos. Dice que para esta época el apóstol de los gentiles, Pablo, estaba sentenciado a muerte, ya que el emperador romano Nerón había decretado el exterminio de todos los cristianos. Esa era la condición que Pablo estaba pasando. Vemos que él estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio, pero él seguía siempre con ese fuego avivado en su vida que no se apagaba. Y por eso él dijo, cuando ya iba a ser muerto: he peleado la buena batalla, por lo tanto me espera la corona de justicia, la corona de la vida. Cuando nosotros vemos la situación actual de la iglesia, o sea, cuando estaba en Timoteo, en esta carta Pablo detalla todo por lo que la iglesia estaba atravesando. Y cuando nosotros leemos la carta de Timoteo, tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, encontramos que había divisiones entre ellos, ya que la iglesia de Éfeso, que una vez Pablo fundó y pastoreó, le dio la espalda. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo 1:15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermógenes. Habían abandonado al apóstol Pablo. Segundo, estaba pasando surgimiento de apóstatas entre la iglesia. Y eso lo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17 al 18, dice: y su palabra carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. También estaba ocurriendo personas que abandonaron el evangelio por irse al mundo. Eso dice 2 Timoteo 4:10, donde Pablo dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Antes había sido este un gran colaborador de Pablo, lo dice Colosenses 4:14. También estaba ocurriendo poco apoyo de los miembros de la iglesia, sus ministros. Dice en 2 Timoteo 4:16 y 17: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca de león. También había personas que se dedicaban a causarles daño a Pablo, a los que le servían a Dios. Dice en 2 Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahí vemos lo que la iglesia, o sea, Pablo estaba pasando, pero él tenía algo que estaba siempre, el Espíritu Santo estaba en él y no se desanimaba a pesar de lo que él estaba pasando, a pesar de que los hermanos que él les había predicado lo abandonaban y él estaba preso en prisión, pero él no se desanimaba. ¿Por qué? Porque él tenía, el Espíritu Santo estaba en él y él estaba avivado por esa unción, por esa llama del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él siempre vivía en oración, siempre vivía en comunión con Dios. Ahora vamos a ver la situación actual que en ese momento estaba pasando Timoteo. Dice que aparte de esto, la persona en la cual Pablo estaba confiando el futuro de la iglesia tenía los siguientes inconvenientes, o sea, Timoteo. La timidez de Timoteo, 1 Timoteo 1:8, Pablo le dice: por tanto,
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. También Timoteo tenía una enfermedad, sufría de una enfermedad, y dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, le dice Pablo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aún no había alcanzado la edad necesaria para ser reconocido como un líder para muchos, era Timoteo, y eso lo dice en 1 Timoteo 4:12, donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando nosotros vemos lo que estaba pasando Pablo y lo que estaba pasando con Timoteo, no era fácil. Podría ser que Timoteo se desanimara en algún momento y él podría decir, bueno, ya no sigo adelante, ya soy joven y tengo que disfrutar la vida, como muchos dicen disfrutar la vida, pero Pablo le dice a Timoteo que le da un consejo muy especial, y hoy en esta tarde nosotros también podemos recibir ese consejo, y es que avivar el fuego del don de Dios está en nosotros. Ante esta dura realidad, cualquiera se hubiese desanimado y pensaría que no valía la pena continuar sirviéndole a Dios en su obra. Muchos tomarían una actitud de fracaso y pensarían que lo mejor es desistir, pero Pablo en realidad le da el consejo a Timoteo que no haga eso, porque tenemos a un Dios que ha prometido nunca dejar, nunca nos ha dejado y ha dicho que nunca nos desamparará, siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es increíble la actitud que Pablo toma ante las circunstancias. Gloria sea el nombre del Señor. Y el consejo que le da a su discípulo, cualquier otra persona se hubiera deprimido al vivir este panorama que Pablo estaba viviendo. Cualquier otra persona hubiera dicho, bueno, estoy aquí prisionero por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio. Pero Pablo no quiso que Timoteo fuera a desfallecer, y por eso le da este consejo. Pero vamos a entrar en el tema de avivar el fuego de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a avivar el fuego de Dios, el avivamiento en nuestras vidas? Hoy en día vemos que muchos dicen tener el avivamiento en sus vidas, muchos dicen tener el Espíritu Santo en sus vidas. Y cuando usted ve las redes sociales, usted ve predicadores, y usted puede decir, wow, este sí tiene la presencia de Dios. Pero hay muchas veces que cuando nosotros estamos mirando, vemos cosas que ellos hacen que el Espíritu Santo sea la palabra de Dios. No dice lo que el Espíritu Santo hace, amados hermanos, hacía con estos hombres. Y lo que hoy en día los predicadores, muchos predicadores dicen tener la unción del Espíritu Santo. Y vemos que hacen muchas cosas y parece que es un desorden, pero no voy a tocar ese tema. Pero, amados hermanos, lo necesario que nosotros debemos de hacer es que nosotros avivemos ese don de Dios que está en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. En Salmo 19, 7 al 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma al testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que lo que destila es banal. Vemos lo que la palabra del Señor significaba para David en ese entonces. Y ahora, ¿qué significa para nosotros la palabra del Señor? Como punto número uno, ¿cómo nosotros podremos avivar el don de Dios en nosotros? Es leyendo la lectura. Cada día nosotros
hermanos, la verdad. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la palabra nosotros encontramos la verdad. A través de leyendo la palabra, el Dios mismo nos va a hablar a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, bueno, siento que Dios no me habla. Y muchas veces vamos, voy a decirlo así, a diferentes hombres que se dicen ser profetas. Muchas veces decimos, bueno, es que Dios tal vez me hable a través de aquel hermano y me diga algo. Pero dejamos a un lado la palabra del Señor, la cual es una revelación perfecta, revelada por el Espíritu Santo a todos los hombres. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. También dice en Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segundo punto, ¿cómo vamos a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas? A través de la oración. Hoy en día estamos cruzando una etapa donde muchos, las iglesias ya no se ven milagros, ya no se ven las almas convirtiéndose, siendo tocada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar la presencia del Señor, ya no le estamos dedicando tiempo a la oración, ya no estamos dedicando tiempo a platicar con nuestro Dios, porque la oración es cuando usted dialoga con Dios, habla con Dios. Pero usted me dice, pero hermano, ¿cómo es que yo hablo con Dios? Y si no lo puedo ver, Él no me habla. Pero usted, amados hermanos, debe estar seguro. No debe de haber esa duda en su corazón, en su mente, que cuando está orando, está platicando directamente con Dios. Muchos me han preguntado, me han dicho, bueno, es que ustedes cómo oran. Cuando he estado hablando con algunos amigos que no tienen nada ahí, alguna imagen, pero ustedes oran. Y yo les he explicado a muchos, porque muchos me han hecho esa misma pregunta, que cómo es que nosotros oramos. Pero cuando nosotros oramos, muchos tenemos diferentes formas de orar. Y Pablo dice que Pablo, cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, a todas las cartas de Pablo que él escribió, él siempre estaba en la oración, siempre les decía, oren siempre, orando en todo tiempo, levantando manos santas, manos limpias, orando con toda súplica en el Espíritu, orar sin cesar. Esas expresiones que Pablo utilizaba, y Pablo siempre le decía a todos los que les escribía, siempre me recuerdo de ustedes en mis oraciones. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de oración. Por eso Pablo era lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo, a pesar de lo que estaba pasando en su vida, a pesar de que él estaba en prisión, pero él espiritualmente, amados hermanos, estaba libre para adorar a Dios y tener comunión con Dios. Y él no se sentía mal, ¿por qué? Porque él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? No sé si usted lo puede decir, pero yo le puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando nosotros oramos, amados hermanos, nosotros que pasen unos minutos o horas orando, cuando usted se levanta o está arrodillado y usted se levanta, usted siente esa presencia, esa paz de Dios en su corazón. Y siente aquella paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros oramos. Cuando nosotros nos postramos delante de la presencia del Señor, nosotros sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y déjeme decirle, si nosotros empezamos a orar, empezamos a buscar el rostro del Señor, Dios va a levantar un
avivamiento de la gloria, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros, cuando vemos la iglesia primitiva, no era una iglesia posiblemente como la de hoy en día, o que estamos aquí reunidos. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, cuando ellos esperaban el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la iglesia, ellos, cuando nosotros vemos Hechos, el libro de Hechos, ellos no vemos que, cuando leemos, no vemos que ellos dijeron: bueno, Jesús ya dijo que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, nosotros vamos a esperar aquí sentados o esperando nada más. Sino que cuando usted lee, usted se da cuenta que la iglesia, los apóstoles, la iglesia de ese entonces, desde ese momento que Jesús ascendió al cielo, ellos empezaron a orar, ellos empezaron a ayunar, a pedir por esa unción que iba a ser derramada sobre sus vidas. Muchas veces nosotros hoy en día no sentimos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos orando, no estamos ayunando. Lo que la iglesia hoy en día ha dejado, amados hermanos, el ayuno y la oración. Muchos hoy en día le temen al ayunar. Otros toman el ayuno como dieta y dicen: hoy voy a hacer dieta, voy a ver un ayuno. Pero no, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida. Nosotros le estamos dando a saber a esta carne que ya no tiene el control de nosotros, sino que el que tiene el control de nosotros es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice Romanos, Pablo siempre a los romanos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando nosotros vemos cómo Dios levantó a hombres de la Biblia, que después que lo llenó del Espíritu Santo, Jesús ya le había dicho: recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro y Juan subían a orar a la hora novena, Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y mientras ellos iban a orar, estaba un cojo ahí de nacimiento, la palabra del Señor lo dice. Y dice que cuando Pedro lo miró, dice que se le quedó mirando, y aquel hombre le pedía una limosna para poder sobrevivir. Pero Pedro y Juan mirándole, dice que le dijeron: míranos. Y aquel hombre estuvo atento a mirarles. Quizás él pensaba que iba a recibir alguna limosna de ellos, pero no se le ocurría, no le pasaba por la mente qué iba a ocurrir con su vida. Desde ese momento su vida iba a cambiar. Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó, amados hermanos. Dice que se le empezaron a tomar fuerza a sus tobillos, y caminó, y Pablo le ayudó a levantarse, y luego danzaba, brincaba y alababa a Dios. Entró en el templo adorando a Dios. Esa era la iglesia que Jesús dejó, amados hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero hoy en día nosotros hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Hoy en día nosotros venimos a este lugar, pero no venimos con esa dedicación para adorar a Dios. Hoy en día ya no se ven milagros, ya no se ven sanidades, ya no se ven impacto de Dios en las iglesias. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Los líderes no estamos orando, muchas veces no están orando. Los pastores han dejado de orar, la iglesia ha dejado de orar. Y para estar firme nosotros, para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, punto número uno es la oración y el ayuno, para que la iglesia se fortalezca. Y con la oración, usted, amados hermanos, nosotros con la oración atamos la fuerza del diablo, atamos, rompemos cadenas del diablo, amados hermanos. Los demonios se van, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es el impacto del cielo que viene en nuestras vidas. Hoy en día hay iglesias muertas, líderes muertos espiritualmente, líderes que necesitan ser avivados por el fuego del Espíritu Santo. Ya no es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Me llama mucho la atención. Yo estaba mirando, me gusta averiguar mucho acerca de los hombres que han impactado el mundo a través del evangelismo, y que estos hombres han hecho para ellos impactar a las naciones.
encontrado que todos tenían una sola cosa, y era que ellos oraban y ellos ayunaban, pasaban días, se encerraban en el cuarto y le decían a Dios: Señor, yo no entrego este ayuno hasta que tú me hables. Hombres de ayuno y oración, hombres que cuando llegaban a una ciudad impactaban con la palabra del Señor. Me llama mucho la atención cuando veo la historia acerca de Billy Graham, amados hermanos. Muchos quizás lo conocen, pero dice que fueron a la casa de John Wesley. Y John Wesley, amados hermanos, tenía un lugarcito ahí donde oraba. Y dice que cuando ya se venían los estudiantes donde había ido Billy Graham a visitar la casa de John Wesley, dice que cuando ya estaban en el bus o bus, como le diga, se dieron cuenta que faltaba uno de aquellos jóvenes, y dice que empezaron a buscarlo, y alguien regresó a la casa de John Wesley, y en el mismo lugar donde John Wesley oraba a Dios, ahí estaba Billy Graham y le decía: Señor, hazlo de nuevo. Señor, hazlo de nuevo, un avivamiento glorioso de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros le podemos decir en esta tarde a Dios: Señor, hazlo de nuevo, que impactemos al mundo con tu presencia, que impactemos a este mundo con la palabra, que tu Espíritu Santo nos llene de unción. Así es como la iglesia se levanta, así es como la iglesia tiene la victoria. Amén. Alabar a Dios, y nos gozamos alabando a Dios, y Dios se merece toda gloria. Amén. Pero donde usted toma, se levanta firme, es a través de la oración y el ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tantos hombres que Dios levantó, amados hermanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces hoy en día estamos aferrados atrás lo que hicieron en el pasado, tras lo que sucedió en la Biblia, porque estamos como menos sucedió en la Biblia, eran hombres que anduvieron con Jesús, y por eso ellos impactaban a las naciones, impactaban a las almas, amados hermanos. Pero la única respuesta que nosotros encontramos en la Biblia era que ellos eran hombres de oración, hombres de sometimiento a Dios. Y por eso Santiago dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, que él huirá de vosotros. Gloria a Dios. Aleluya. La oración es muy importante en la vida de los creyentes. Bendito sea Dios. A través de la oración, cuando usted dedique más tiempo a la oración, más tiempo usted se va a llenar de la presencia del Señor, más tiempo usted va a sentir el poder de Dios corriendo en su vida, amados hermanos. Pero hoy la iglesia, las iglesias, amados hermanos, y este es el mensaje que hoy nosotros estamos viviendo tras lo que pasó en el pasado. Hoy decimos lo que Pedro hizo, pero no decimos lo que Cristo está haciendo en las iglesias hoy en día. No podemos decir lo que Cristo está haciendo hoy en día, ¿por qué? Porque hemos dejado de meternos con Dios, hemos dejado de humillarnos delante de la presencia del Señor. He oído, amados hermanos, como iglesias enteras se han metido, se han encerrado en los templos y han dicho a Dios: Señor, no salimos de este lugar hasta que tu presencia nos inunde, hasta que tu presencia, la unción, nos llene. Y son iglesias que rápidamente han crecido en almas, donde se ha visto el poder de Dios, amados hermanos, donde los jóvenes son llenos del Espíritu Santo, donde las jovencitas son llenas del Espíritu Santo, donde los líderes todos son llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero amados hermanos, hoy cómo queremos que la iglesia ore si ni los líderes estamos orando. Hermoso eso. Ni los líderes estamos metiendo con Dios, como la iglesia va a estar metida con Dios. Poder en Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia es de shows, amados hermanos. Santo, aleluya. Muchos creen que entre más suene la batería, entre más redobles haya, entre más, amados hermanos, diferentes sonidos, o entre más suene la bocina, es que la presencia de Dios está. Santo. Equivocadísimo, amados hermanos, ¿por qué?
estaba orando yo a Dios y decía: Señor, he visto muchísimos jóvenes que un día sirvieron, te sirvieron, pero hoy en día están perdidos. Pero gracias te doy que tú me has mantenido firme, a pesar que también me he desviado por un momento, pero tú me llamaste nuevamente y has tenido misericordia de mí. Y amados hermanos, y yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Y ahí es donde salió este mensaje, amados hermanos. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy en día para impactar al mundo? Vemos que los jóvenes hacen diferentes actividades, decía yo a Dios. Hacen diferentes actividades, que hacen una cosa, hacen otras. Y vemos que para atraer más jóvenes según ellos. Pero estaba yo orando, amados hermanos, cuando de repente sentí como el Espíritu Santo vino a mí y me habló y me dijo: algo ha pasado dentro de las iglesias hoy en día, y es que han dejado mi espíritu y han metido diferentes actividades, porque ellos creen que haciendo diferentes, oiga bien, amados hermanos, ellos creen que haciendo diferentes actividades, las cuales muchas veces el mundo las hace, ellos van a crecer, y lo que quieren tener es entretenida a la gente. No llena la presencia, no llena a la gente de la presencia del Espíritu Santo. No, no, Señor. Y yo, amados hermanos, no me tocó otra cosa que, amados hermanos, y yo dije: es verdad. Hacemos diferentes cosas y es que queremos entretener a la gente. Y por eso rápidamente el mismo, lo que sentí como el Espíritu Santo, yo, a mí me llevó a este versículo. Y yo ya estaba preparando el mensaje, como le dije, del Dios es paz, que Jesucristo es paz. Y aún lo estaba preparando, pero el Señor me dijo, y según lo seguí preparando, estudiando el mensaje este, que solamente en Dios tenemos la paz. Pero volví al Espíritu Santo y me exhortó y me dijo: no me cambies el mensaje, este mensaje, háblalo. Por eso lo estoy hablando hoy en esta tarde. Es porque queremos, Dios, amados hermanos, quiere que usted y yo habitemos, creamos en Él la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Muchas veces nosotros decimos: wow, hermano, cómo predica, cómo Dios lo usa. Pero todo esto, amados hermanos, no es para gloria, pero antes de nosotros, los predicadores que nos predicamos, no sé los que están aquí, pero yo, antes de predicar, yo paso horas y horas orando delante, postrado delante de la presencia del Señor. Y yo le digo: Señor, ¿cuál es el mensaje que quieres que predique? ¿Cuál es el mensaje que quieres que hable a tu iglesia? Bendito sea el nombre del Señor. Aunque usted quizás ya no me dé la oportunidad de predicar, pero yo tengo que hablarlo. Nosotros no debemos de estar muertos espiritualmente. Es tiempo que nos levantemos en oración y que clamemos a Dios para recibir la unción y el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. ¿Qué pasaba con la iglesia de Hechos? Punto número 3 dice que ellos buscaban la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasaba cuando ellos oraban? Gloria a Dios. Lo que yo le estaba hablando a usted en ese momento. La iglesia primitiva no era una iglesia de shows. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia, amados hermanos, que no daba lugar al diablo. No daba lugar hacia los apóstatas. No daba lugar, amados hermanos, a diferentes cosas. ¿Por qué? Porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos hablaban a través del Espíritu Santo. Ellos, pero hoy en día, ¿qué pasa? Muchos dicen: bueno, es que usted no ha ido a estudiar al instituto bíblico, usted no sabe de homilética,
Ayúdanos, Señor. Recuerdo hace unos 4 años, anduve apartado de Dios como de unos 2 años, y anduve diciendo, pero Dios tuvo misericordia de mí nuevamente, y gracias al Señor, Dios en ese momento me ha levantado. Y estaba yo, empecé a orar a Dios, el Espíritu Santo empezó a poner en aquello a mí que debería llorar y debería llorar, y me empecé a meter con Dios y le decía, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero hablar de tu palabra. Pero y yo me metía con Dios, oraba, ayunaba, pero siempre había alguien, amados hermanos, que escuchaba muchas veces a pastores que decían, es que cuando muchas veces algunos me miraron, que empecé a predicar, en vez de darte que un consejo, como lo que decía Pablo a Timoteo, que avivara el fuego del don de Dios, y lo que decían era, es que ya le pasará eso, es un momento de que siente la presencia de Dios. Y pastores, amados hermanos, Dios. Eso me decían, y yo lo escuchaba y yo le decía, Señor, que no vaya a suceder eso, Señor, por favor, que hasta el último día de mi vida yo sienta el poder, el impacto del cielo en mi vida. Aleluya. Y ya pasaron 4 años y todavía siento ese poder. Y amados hermanos, y he visto el poder de Dios. Aleluya. Y gloria sea el nombre del Señor, que cada día más y más voy conociendo más al Espíritu Santo cerca de la presencia de Dios. Nosotros como iglesia necesitamos el avivamiento de Dios. Ya le dije muchas veces, nosotros hemos confundido el avivamiento en que más redobles de la batería, entre más suene muy bonito el piano. Eso le llamamos, y estamos que si no hay música, no hay presencia de Dios. Pero amados hermanos, la iglesia primitiva muchas veces ellos no tenían música, pero ellos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria a Dios. Ya voy a ir culminando, amados hermanos, porque voy a culminar. Y al culminar, si usted quiere pasar aquí al frente, vamos a orar. Que la presencia de Dios se mueva en este lugar con poder y unción. Yo lo creo, amados hermanos. ¡Aleluya! Que si alguno ha venido enfermo, usted se va a ir sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no, yo le predico el mismo Cristo que Pedro, Pablo predicaba. Ese mismo Cristo del poder, porque Él no ha cambiado. Aunque usted y yo no tengamos el mismo sometimiento como deberíamos de tenerlo, pero el Cristo es el mismo, un Cristo de poder, amados hermanos, un Cristo de impacto a las vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, amados hermanos, dice la Biblia que ellos empezaron a hacer una reunión y empezaron a adorar a Dios. Pero ¿qué sucedió en la casa de Cornelio? ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? Que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre aquella casa. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas veces hoy en día nosotros vemos que un hermanito por ahí se levanta hablando en lenguas. Y a muchos de aquellos que nunca han hablado en lengua dicen, ay, este hermanito está loco, a ver qué le pasa. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. No estamos avivados por el fuego del Espíritu Santo. Yo le digo, amados hermanos, si usted al venir a este lugar, usted viniera a orar, usted viniera a clamar a Dios. Antes, a mí siempre se nos decía, cuando en la iglesia que me congregaba, siempre todos los líderes vengan 30 minutos o 20 minutos antes del culto para orar, y la presencia de Dios, amados hermanos, se mueve poderosamente. Gloria a Dios. Pero hoy en día no, venimos y empezamos a platicar con los demás, ¿verdad? Poderoso Cristo. Amados hermanos, eso es lo que pasa, por eso no sentimos la presencia de Dios, no sentimos el impacto de Dios en nuestras vidas. Si usted quiere sentir la presencia de Dios, o quisiera preguntar si hay algún amigo hoy en esta noche aquí en este lugar, antes de todo, ¿hay alguno que ha venido por primera vez? ¿O todos somos de casa? Todos, bueno, todos estamos aquí en este lugar, y todos creo que los que estamos aquí sabemos, leemos la palabra. Pero hoy en esta noche yo quiero que al salir de este lugar usted vaya con la presencia de Dios en su vida. Dios, aleluya. Lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, no es ninguna leyenda, no es ningún mito que ellos inventaban.
en el poder de Dios. El poder de Dios está aquí en este lugar. El poder de Dios se está moviendo aquí en este lugar. Pero muchas veces nosotros no creemos. Y sabe que a veces nosotros hay, hoy en día hay muchos que no sienten la presencia de Dios en las iglesias, porque hay cosas que no nos dejan sentir la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, cuando entramos a las redes sociales, nosotros estamos viendo diferentes páginas que en realidad nos apartan de la presencia de Dios. Estamos viendo documentales, estamos viendo videos que nos apartan de la presencia de Dios. En vez de acercarnos a la presencia de Dios, nos están alejando, amados hermanos. Recuerdo cuando vine a este país, yo me aparté de Dios, amados hermanos. No me congregué durante como un año. Fue un año trágico, amados hermanos, donde el diablo quiso hacerme pedazos. Pero recuerdo, amados hermanos, que en septiembre de este año que pasó, yo tomé en serio y un día le dije yo a Dios: Señor, ¿cómo es posible que el diablo me esté ganando? Si yo sé, he visto el poder, he predicado en campañas, he visto la mano poderosa sanando a los enfermos. ¿Cómo es que hoy yo esté aquí donde estoy? Y me acuerdo que me metí en ayuno y oración y le dije a Dios: Señor, perdóname. Y estuve orando y ayunando por unos 15 días, amados hermanos. Y llegué con aquella debilidad tremenda. No le voy a decir que los hacía completos, sino que alrededor de las... Empecé como hasta las 3 de la tarde, la otra semana los vi a las 6 y los entregaba. Y yo le decía: Señor, quiero algo que en realidad sienta que tú has hablado conmigo y que en realidad ha llegado a ti. Yo quiero que restaures mi vida en adoración a ti. Me recuerdo que un día, cuando ya había terminado todos esos ayunos y iba a empezar nuevamente a ayunar, una noche como a la 1 de la mañana, amados hermanos, recuerdo como de repente entré dormido, amados hermanos, como en una visión, miré que alguien se acercó. Pero era tan extraño, amados hermanos, aquella sombra, amados hermanos, que cuando... Pero yo miré muy bien cuando aquella sombra entró y me envolvió, amados hermanos. Y yo rápidamente escuché una voz que me dijo: no abres tus ojos. Y yo me quedé cerrado con los ojos cerrados y le digo: Señor, ayúdame. Cuando de repente aquella sombra me envolvió, amados hermanos, sentí como que me agarraron las manos y me presionaron. Y yo quise, amados hermanos, librarme de aquello, pero era tanto peso que no podía. Y sentí como la respiración se me estaba, amados hermanos, yendo. Y entonces ya cuando casi no podía respirar, le dije a Dios: Jesús, ayúdame. Y cuando yo entré, veces grité: Jesús, ayúdame. Bien, miré cuando aquella cosa me soltó, amados hermanos, y salió del lugar que era, amados hermanos, que durante ese año que yo me aparté de Dios y el Señor me lo hizo saber, demonios entraron a mi vida, porque eso lo dice la Biblia. Y a través del ayuno y la oración, como le dije, nosotros desarticulamos las obras del diablo. Nosotros atamos los poderes satánicos, porque nosotros tenemos una guerra tan fuerte, amados hermanos. Dios en dos oportunidades me ha mostrado, amados hermanos, en sueños, cómo tenemos esa guerra espiritual con demonios. Tantos demonios, amados hermanos, que son muchísimos demonios, que eso lo podemos ver solo en la vida espiritual, que no lo podemos ver así normal con esos ojos físicamente. Pero el Señor me ha mostrado, amados hermanos, y me recuerdo cómo Dios me ha ayudado. Y a través de estos sueños yo he estado orando, y amados hermanos, y mientras estoy soñando, estaba orando, reprendiendo la fuerza del enemigo. Y cuando he despertado, amados hermanos, muchas veces he despertado, las dos veces que lo he soñado, he despertado bien sofocado, así, a veces están saludando, pero amados hermanos, es porque he tenido esas dos experiencias que, amados hermanos, es tan real cuando usted se da cuenta de ello. Pero solo lo podemos vencer, esos poderes del enemigo, a través de la oración y el ayuno. Jóvenes, Dios quiere avivarnos hoy en este año. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Desde hace unos 5 años yo le he pedido a Dios: Señor, avívanos. Dios, amados hermanos,
hermanos, cuando nosotros buscamos su presencia, Él nos responde. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar hoy en esta noche, porque el tiempo ya se fue, amados hermanos. Vamos a orar. Y el mensaje ha sido que debemos de avivar el fuego de Dios. Si usted no está orando, es tiempo que lo haga. Póngase de pie, por favor. Que empiece a orar, empiece a ayunar, a meterse con Dios. Bendito sea el nombre del Señor.